Mariano Iceta es el relojero de Elizondo. Desde su taller en el corazón de la capital del Valle del Baztán, contempla la vida de una comunidad singular que mantiene como pocas su personalidad. Por su establecimiento pasan las gentes sencillas del valle, los veraneantes de Pamplona o los indianos o emigrantes baztaneses por el mundo. Mariano Iceta es quizá el mejor guardián de la tradición de este rincón del Pirineo y del euskera que se habla en su valle y que él cuida con amor infinito. Mariano Iceta tiene la elegancia del vasco antiguo, con chapela de ala ancha y camisa sin corbata abotonada al cuello. Parte de sus vivencias han quedado descritas en libros como Dirúa Galgarri o Nigarre Sortu Nintzan y en decenas de artículos de prensa. Su última publicación es Baztango Hiztegia. En él se recogen casi 3.000 palabras propias del euskera del valle, así como numerosos refranes y acertijos. Ni en ese niño mugitu eta hori itzoie biltzeko, ni en ese bili herri zerri eta etxez, hemen berian, hiendiakin solasean, eta hemen, bada, ohartzen izen igual hitz bat, nik erabiltzen ez nuen ata. Nola erran duzu hoi, bai guko laerten dugu, ah, pues ederki, eta gero bertze bat ere berdin, nire osaba zen nahi, eta ama zen nahi, eta hemen go hiendia ben, zati, erran dezadan, ere, gure parrokianoak, hemen gure dendan, euneko lauetan hogeita marrak dena euskaldunak. Eta euskaraz dakiten guziek hemen gure artean euskaraz mintzatzen dire. Baztango euskara aberatsa da, hemen ditudan eta 2007 hitzoiekin, baina nola, eta badire, Gipuzkoan erabiltzen ez diren akitzak hemen. Hau niz, gehien txonak bierroa da. Hau niz, badire Gipuzkoan erabiltzen ezagutzen ez dituztenak eta hemen bizirik daudenak. Orai erran dezadan ere, badira hitzak ere, galtzen ari direnak. Bai, galtzen ari direnak. Nik hemen ditudan, liburunten ditudan hitza uniz, ez dute erabiltzen. Baina orai, ikesiko dute eta erabiliko dute. Garzain, Elizondo, Irurita y Lekaroz son los lugares que se divisan desde el mirador del Baztán. El resto, hasta 15 que forman este valle navarro, son Almadoz, Amayur, Aniz, Ariskun, Arrayoz, Berroeta, Errazu, Elbetea, Oronoz, Ziga y Azpilicoeta. El Baztán es el municipio más extenso de Navarra, con una superficie de 374 kilómetros cuadrados. Flanquean este territorio por el este y por el sur los últimos montes de la cadena pirenaica que superan los 1.000 metros, Gorramendi, Aucha, Argañeta, Peñas de Alba, Ocoro, Sayoa, Gartzaga y Abartan. Limita con otros valles y municipios de la Alta Navarra, así como con diferentes comunas de la Lapurdi y de la Baja Navarra, formando frontera internacional. Precisamente esa frontera ha marcado la historia, el carácter y la economía de este valle navarro, que cuenta con 8.000 habitantes. El Valle del Baztán se denomina realmente Noble Valle y Universidad del Baztán. Está regido de forma original. Los 15 lugares que lo componen no constituyen organismos independientes entre sí, sino elementos pertenecientes a la unidad absoluta del valle. En la Casa Consistorial de Elizondo están sus órganos representativos.
En esta sala se reúne la Junta General del Valle, integrada, entre otros miembros, por los alcaldes jurados elegidos en el batzarre de los diferentes lugares. El municipio de Baztán, al tener sobre todo un 83% de su territorio ser comunal, tiene una Junta General, que es aparte del ayuntamiento, que es como cualquier otro municipio, tiene la Junta General del Valle, que es la que tiene que garantizar y planificar todas y defender todas las estructuras de los comunales. Entonces la Junta General está formada por los 13 miembros del ayuntamiento, los 15 alcaldes jurados de cada uno de los pueblos y 4 junteros, que se eligen uno por cada cuartel. Es decir, Baztán se divide en 4 cuarteles. En cada cuartel, algunos de los cuarteles están formados por 3 y otros por 4 pueblos, y los alcaldes jurados de esos pueblos eligen a un juntero. Entonces la Junta General tiene 32 miembros con voz y voto, y 8 miembros, 2 comisionados de montes por cada cuartel, que tienen voz pero no voto. Primeros documentos en los que aparece, no como Junta General, sino como Plega General, que bueno, para el caso es lo mismo, es en los documentos de 1440, a raíz de un litigio que existe entre el Valle y la Corona, porque la Corona quiere cobrar unos impuestos por los cerdos que pastan en los terrenos comunales. Entonces aparece que los vecinos del Baztán se reúnen en la Plega General, lo que se llama Plega General entonces, como se venían reuniendo anteriormente. Pero hasta ese momento no hay documentos en los cuales aparezca que se reúnen. El baztanés tiene fama de prudente, generoso y de salirse siempre con la suya. De él se ha destacado también su espíritu independiente. Hay una anécdota que ilustra este hecho. Al jaun o señor de la casa Dorrea de Irurita le dijeron que el jaun de la casa Vergara de Arizcun estaba construyendo un palacio, a lo que él contestó: Urbilsco, Urbilsco, demasiado cerca, demasiado cerca. A pesar de que ambas mansiones se encontraban a 6 kilómetros de distancia una de otra. Este espíritu independiente dio lugar en el pasado a episodios de rivalidad local, hoy felizmente superados. Sobre la personalidad de los baztaneses se ha dicho y escrito mucho. Pascual Madoz les definió como religiosos, trabajadores, muy adictos a su país, reflexivos, reservados, pacíficos, generosos, sumisos a la autoridad, dóciles a las capacidades cuando no ven en ellas orgullo o predominio, muy unidos entre sí, honrados y valientes en la guerra. De hecho, el escudo del Baztán, que muchas casas baztanesas lucen en sus fachadas, tiene que ver con esta última cualidad. El escudo se asemeja a un tablero de damas. Se dice que cuando en 1212 se entabló la batalla de las Navas de Tolosa, los soldados de Baztán jugaban a las damas. Dejando sus partidas, acudieron en auxilio de los castellanos que se hallaban en mal trance, y con su valor decidieron la victoria y ganaron para el valle el escudo. Ez gara esberdinak baztandarra, ez gara berze arraza batekoa. Dena, pues leku guztietan bezala, Baztan, Malderreka, eta Burtziri, eta Navarroko, eta herrialde guztiek, hola, berdintxo gara. Hore, bat dugule zera ezberdintasun bat, beti bada diferentzia izateko maneran, edo, hola, bai, baina bezena, ez da gauze berexirik, hemen. Gu baitu, geren oiturak, eta beren hizkuntza, eta geren oiturak, eta hola, zen. A finales del siglo XII, Amayur aparece como una de las tenencias o distritos nobiliarios del Reino de Navarra. Nació en torno al Camino de Santiago. Mantuvo su independencia administrativa hasta 1969, en que se anexionó a Baztán. Desde la ermita del Pilar,
Un camino sube al cerro de Amayur, donde un monolito recuerda al castillo existente hasta 1582 y que fue el último baluarte de la independencia de Navarra, perdida tras heroica resistencia en 1522. Errachu tiene un encanto especial. Desde antiguo mantiene una estrecha relación con el vecino Valle de Baigorri. De la casa Bustinaga fueron Miguel José Mariano de Irigoyen y Juan Lorenzo de Irigoyen, obispos de Calahorra y Pamplona respectivamente. De la casa Echenique proceden Bartolomé de Echenique, premostratense de Urdax, y Juan Miguel de Echenique, rector de la Universidad de Oñate. Los artesanos de la madera de Errachu gozan de un reconocido prestigio en todo el país de los vascos. Hoy el único que permanece en activo es Santiago Oteiza. Él ha aprendido el oficio de Domingo Echandi, el gran maestro en el arte de elaborar caicus y zuecos de madera. Domingo Echandi gandik. Bakasi eta gaudu moratan, eta espenio beste lan egiteko, eta agauta nintzen, eta demoa pasat, hau zen, ondiz demoa pasat, eta zertzen lan horretan ikastea, txukat. Egun aprotxatu, eta hola segitzen, gero, erantzirin, ja zertako eritzen aitzen etxan, eta horregatik prestatu nio bankoa, eta gero horko hori ere hori, eta hola zen, hasi nintzen, lan hori dutik aparte. Lan hori, zu lan hori beti usatu izan zait. Eta, horregatik gozta, bai. Badun lehenotik nik eta etxien nire sortu etxe bat ziren eta nire amazenan osaba bat egiten omen zitu lanok. Eta baitu nik erramintak handik ekarrietu dut nire sortu etxetik. Eta beti, bat alako erentzia pixko bat, erran eta. Pare eta egiten gola, hau bezala ukatzeko, jotza duzu egun bat pasa. Eta gero, ungi atratzen bali bada, onditza diz, hemen izale klaska usten dira eta gure lana galtzen baita. Lehenoko zaharroik biltzen zuten behien lana gehiago, behien lanako etxin biltzen kuadran. Eta nik haitu izun lehenotik ere meza bateko eta eskola bateko eta aurrak biltzen zuten, baina zazien oizko urtiet eta leher eta eskolako delizako atian usten zuten lerroz-lerro denak. Ni orainie, oain ez, oainiek akaso bato bat ebertzek, tortzen da bai hola esen, galdik ero baino, da. En Azpilicueta se encuentran aún hoy en día interesantes vestigios del pasado. Aquí está el solar de la familia materna de San Francisco Javier, la casa de María de Azpilicueta. Arizcun es un pueblo lleno de magia. Aquí se encuentra la casa de Ursúa, durante décadas en ruinas, pero cargada de leyendas. Arizcun ha sido símbolo, a decir de Urabayen, del espíritu religioso y sacerdotal del Baztán, donde, añade Urabayen, muy a pesar suyo, se haya enclavado el famoso barrio de Bozate. Arizcun, a diferencia de Elizondo, no ha querido imitar la artificiosa arquitectura francesa. Más atenta a la tradición casera, Arizcun conserva su viejo convento,
muchas casas fuertes de paredes ennegrecidas por el hollín, el anciano frontón y, en fin, sigue afirmando Urabayen, todo su empaque típicamente vasco. Los arizcundarras presumen de ser quienes mejor ejecutan la mutildancha, honor que reclaman para sí los de Elizondo. En todo caso, la mutildancha es una de las danzas típicas del Baztán. Bailada, como su nombre indica, exclusivamente por hombres, la mutildancha consta de 16 aires distintos. Cada uno se danza de diferente forma. Los baztaneses bailaron la mutildancha en la Exposición Universal de Barcelona de 1905 y en el primer Congreso de Estudios Vascos, celebrado en Oñate en 1918. Y Gendero va a ser en Chistu, plazan, eta jozen zuten, pues va a ser un jotak eta porusaldak, eta gero Ilunabarrian, soñue akitzen zelarik, ya Ilunabarrian, eta orden jozen zuten mutildantza bat, ez amasei mutildantza, ez mutildantza bat edo bi, eta horrekin akitzen zen, bada hori Igendeko soñu aldia. Eta aurrek, eta han ere, dantzan, zantzan zinen lerroan, eta ja, nuzbait ere ja ikesi ginen, eta gero, ba, gero egin duen eta baztanen, eta txistulari onak, eta orduko txistulari egun gure aurre denborako eta gure gazten denborako txistulari ziren, Josete Etxea erratzukoa eta Antonio Elizalde arizkungoa. Eta Antonio Elizalde zen Maurizioin, gero Maurizio terri den Maurizioin aita. Eta horiek, eta mutilantza jozen zuten, eta hori bazazkiten ja mutilantza gienak. Eta Josete Etxeak bazakien mutilantza batzuk, eta gero betziak beste batzuk, baina bien artean, bi txistularien artean, bateratu zituzten mutildantza guziak. Confundiéndose con Elizondo está el Betea. En su término se encuentran dos hermosos palacios, el de Ascoa y este que vemos llamado de Jarola. Elizondo es el lugar principal del Valle del Baztán. Las casas y mansiones de Elizondo demuestran señorío. La mayor parte de ellas, como en el caso de Don Iván Igarazi, están construidas de piedra roja. Entre sus edificios más notables destacan este palacio de las gobernadoras o Arizkunenea, su ayuntamiento del siglo XVIII y el palacio de Datué. Han desaparecido en Elizondo su mercado semanal y la gran feria que antiguamente se celebraba en octubre, cuando los pastores regresaban de los pastos de las montañas. Hoy los numerosos bancos existentes en Elizondo contrastan con viejas tiendas que parecen sacadas de otro tiempo. En la ferretería Quevedo, por ejemplo, se venden aperos de labranza, cacharros y utensilios de todo tipo, que en otros lugares son recuerdos remotos o piezas de museo. Hasta esta ferretería de Elizondo acuden a comprar los baserritarras de todo el valle. Va, hay curso de soporte inglés de los baserritarras. Uno de los nombres propios de la cultura baztanesa y más en concreto de la tradición musical del valle es Juan Eraso. Nacido en Areso, Juan Eraso fundó la agrupación coral de Elizondo en 1942. Ha sido director del coro Oldarra de Biarritz y del Orfeón Pamplonés, así como catedrático de canto en el Conservatorio de Pamplona. Juan Eraso sigue siendo hoy director y alma mater de la coral de Elizondo, una institución tan querida que cuenta con un hermoso monumento en la capital del valle.
La coral de Elizondo comenzó a cantar por reunir unos ciertos fondos para una subvención o una suscripción que había por don Remigio Mújica, al celebrar en él 50 años de dedicación al Orfeón Pamplonés. Nosotros, colaboradores del Orfeón Pamplonés, que éramos 4, 5, 19, pues vamos a mandar 40, 50 pesetas para esa suscripción. Y entonces me ocurrió a mí, oye, pero entre las gentes que hay en Elizondo no podemos organizar un concierto. Tomamos algunas piezas de las obras que canta el Orfeón Pamplonés, las preparamos en algunos días y a ver lo que pasa. Mira por dónde, de aquella primera actuación, nació el coro de Elizondo. Casi siempre que se ha cantado en público, se ha cantado muy bien. Ahora, naturalmente, tengo que ver algunos hitos, como suelen haber, después que dábamos una excursión por Europa, que se cantó en Munich, se cantó en Viena, se cantó en este sitio, en Innsbruck, en fin, una producción de sitios, recalamos en el mayo musical de Burdeos. Y allí esta coral, que no tenía ninguna etiqueta de famosa ni de que venía con cargada de éxitos, pues dimos un concierto en que la crítica nos puso como diciendo el mejor concierto que se ha dado en todo el mayo musical lo ha dado esta coral. Y viendo cómo se desarrollaban los concursos de Langolén, y en el segundo año nos presentamos para coros de 24 voces, donde nos dieron el primer premio. Durante la primera carlistada, el general Espozimina incendió Lecaroz por no haber podido arrancar de los labios de sus ancianos donde tenían escondida la artillería los carlistas. Ardieron 23 casas. Casi todo el pueblo salvó la iglesia y otros 3 edificios más. En 1888, el padre capuchino Llevaneras creaba en Lecaroz el Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo. Durante casi un siglo, fue uno de los más prestigiosos centros de enseñanza. Su fama traspasó fronteras. En él estudiaron, en régimen de internado, niños de entre 10 y 18 años. Alumnos destacados del centro fueron, por ejemplo, Jesús María de Leizaola y Jorge Oteiza. Otros alumnos llegarían a ser ministros o famosos futbolistas. Además, el Colegio de Lecaroz contó con padres profesores tan notables como Eusebio de Echalar, Jorge y Crispín de Riezu, Dámaso de Inza, José Antonio de Donostia, Policarpo de Yaizoz y los hermanos Olazarán, entre otros. Los profesores, que eran todos religiosos, se dedicaban de lleno a la formación, a la enseñanza, a la educación. Vivían con los chicos desde la mañana hasta la noche. Se hacía una verdadera familia entre todos. De hecho, hoy día comprobamos que los excolegiales que viven por el mundo diseminado, no solamente en España, sino también en América, que vinieron muchos de América, de México, incluso de Estados Unidos,
y de otras naciones de América, pues vivían aquí completamente fundidos unos con otros. Después se comía bien, que era también otro requisito importante. Y yo pienso que todo eso unido después a la acción espiritual, porque en todos los cursos tenían, además de su prefecto o su vigilante, que llamaban entonces, había un prefecto espiritual que dirigía pues toda la cosa espiritual del colegio, y todo eso hacía una gran vida de convivencia entre todos los colegiales. Irurita fue realengo en su tiempo. En Irurita llaman la atención sus casas nobles como la de los Gastón de Iriarte o los palacios de Dorrea y de Casa Torre. Irurita es también, como ha dejado escrito Lander Santamaría, el más sólido reducto de una vieja modalidad de pelota, el juego de la Shoa o guante. Leku guzietan baziren eta pilota plaza eta laxoan jokatzen zuten, eta laxoan esaten zuten, eta baita ere lapurditarrekin betere, bueno, erranai eta baxena bartarren kontra, aldudarren kontra zenbat aldi zituen zuten partiak Elizondokoak eta aldudarrak. Haun niz aldiz, Elizondo eta aldudarrak eta, bueno, zuten, gero erratzuarrak eta bai, erratzuarrak eta gero aldude aldekoak ere bai, bai, baziren harreman handiak eta iparraldekoaikin, eta horiek aldude, urepel, eta banka, eta baigorri, eta leku horietan, jokatzen zuten ere, laxuan bat zandarrak bezala, eta elkarren artean izaten diren partidak. Eta desafiozko partidak, eta diru hauniz jokatzen zen. También llama la atención en Irurita un pequeño restaurante al borde de la carretera. Lo regenta Xavier Landa, un conocido fotógrafo batanés. La taberna del fotógrafo es un lugar de excelente comer y también un pequeño museo en el que se exponen todo tipo de fotografías y objetos curiosos, como por ejemplo esta máquina de fotos que perteneció a un espía alemán. Xavier Landa, además de buen cocinero, es un ameno conversador. Conoce como nadie las historias del valle, de sus gentes y de fenómenos tan arraigados en el pasado batanés como la emigración a América o el contrabando. En las guerras carlistas era entrada de armas, ¿no? Armas, comida. En la guerra civil fue también entrada de armas y comida. Luego, en época, sobre todo cuando la ocupación alemana, pues se pasó muchas personas, judíos, artistas, gente perseguida, aviadores de la RAF. Luego, a su vez, se siguió pasando gente portugueses que querían trabajar en Francia. Después, más tarde, argelinos. Y después hubo épocas que se pasaban cubiertas, coches, maquinaria quirúrgica, Duralex para el ejército, aparatos fotográficos, cinematográficos, de rayos X, y no se concibe el cine español de la posguerra si no hubiera pasado gente de Baztán, películas vírgenes que se traían desde Bélgica. El contrabando ha sido importante, sobre todo para unas pocas familias, que son las que más han ganado con ello, y que casualmente son las que después no han invertido dentro del valle. Y vamos, no se ha notado esa riqueza, ¿no? Y lo que ocurre es que la gente está sin trabajo, los jóvenes tienen que estar yendo a Iruña o Donostia a trabajar, y algunos pues a San Juan de Luz. Y eso creo que es una pena, porque a su vez tampoco los hombres de aquí somos excesivamente emprendedores. Se ha perdido el hombre del siglo XVIII, y entonces
aunque se estudie mecánica, resulta que no somos capaces de juntarnos como la gente de Eibar o el Goibar y montar un tallercito. Potenciar el turismo, que el Baztán recupere su pasado esplendor económico, crear infraestructuras viarias para atraer industrias hoy escasas en el valle. Estos son algunos de los objetivos que el Baztán se plantea hoy en día, mientras conserva ese atractivo especial e indescriptible que tiene la tierra a la que siempre se vuelve. Hermosos pueblos como Arrayo, con sus centenarios palacios, Tubiría y Jaureguízar. Los caseríos, huertas y paisajes de Ciga, a los pies del monte Abartán. Berroeta, Ániz, el pueblo más pequeño del valle. Los caseríos y casonas de Almandoz, las gentes del valle, la riqueza de su literatura popular y de sus costumbres ancestrales. El Valle del Baztán siempre está por descubrir.